pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Despierta. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 19. William Booth, fundador del Ejército de Salvación, 1829-1912, dijo: "El mayor peligro del siglo XX será religión sin el Espíritu Santo, cristianismo sin Cristo, perdón sin arrepentimiento, salvación sin regeneración, política sin Dios y el cielo sin el infierno". Cualquiera podría asegurar que esto fue dicho ayer mismo. Si nos fijamos en el estado actual de la sociedad, todo vale. La astucia ha tomado el lugar de la sabiduría, la corrupción el lugar de la honestidad, la diplomacia el de la verdad y el orgullo el lugar de Dios. Un árbol puede ser hermoso, pero no por eso dará buenos frutos. Jesús decía: "No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos". Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 18. Pero hemos dejado de interesarnos por el fruto y nos hemos contentado con la apariencia del árbol. Examinemos nuestros corazones y encontraremos respuesta a lo que nos toleramos y, por consiguiente, lo que toleramos en nuestro entorno. No nos engañemos, el pecado puede ser la cosa más incansable, incesante y constante que puedas imaginar. Nunca se quedará atrás. Cambiará de color, de ambientes, sonará de cualquier otra manera, se vestirá de religión o de lo que sea necesario para seguir acompañando tu caminar. Adulará tus oídos, justificará tus errores, te acompañará hasta las mismas puertas del infierno. ¡Despierta! El pecado se adueñó de todo desde el huerto del Edén hasta nuestros días y sigue persiguiendo nuestros corazones hasta el día de hoy. Solamente en la cruz redentora de Cristo y en su obra regeneradora encontramos el descanso y refugio para nuestras almas. Un descanso para tantos años cargando con el peso agobiante de nuestro pecado. Y un refugio seguro donde encontrar la paz que anhela tu alma. Pero el árbol, aunque no dé buenos frutos, lo miramos y procuramos que esté bonito. Es como un árbol de Navidad, cortado, muerto, pero adornado. ¿Nos conformaremos con esto? ¿Daremos por buenas nuestras vidas solo por su apariencia? Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 20. Jesús les decía a sus discípulos que por la palabra, por su palabra, estaban limpios. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 3. Aquí está la verdadera limpieza, en la obra regeneradora que solamente la persona de Jesús puede llevar a cabo en nuestras vidas, desde dentro de nuestros corazones. Y esa obra es, si tú se lo permites, una obra desde la eternidad y para la eternidad. Solamente en Cristo, en su glorioso sacrificio y en su incomparable obra de amor hacia nosotros y en su resurrección,
donde encontramos sanidad, limpieza, justicia, libertad, perdón, regeneración y vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.